80 está la unidad de antinarcótico acompañados del DITRIN. Y al ser un operativo donde fue apresado un joven de 28 años y una menor de 14 años ocupándole sustancias controladas. El detenido es el nombrado Fernando Céspedes Rosario, de 28 años, y una menor de 14 años, el cual se omite su nombre por razones legales, residentes aquí en San Francisco de Macorís. Según el informe, Céspedes Rosario y la menor fueron apresados mediante una labor de inteligencia, momento en que el detenido llevaba arrastrando una maleta de color azul conteniendo en su interior la cantidad de 18 porciones de un vegetal verde, se presume es marihuana, con un peso aproximado de 3 libras equivalente a 1.362 gramos, aún no determinado por el INASU. También se le ocupó una balanza y dinero en efectivo. También refiere el informe que Céspedes Rosario está siendo señalado como presunto autor de herir de bala al nombrado Omar Hidalgo Santana, de 39 años, residente en el sector San Martín, momento en que ambos se encontraban en la calle Nino Ricete, referido sector, y el agresor le manifestó al herido que le prestara la pasola, y al este, al negarse, le vociferó varias palabras obscenas, originándose una discusión entre estos, por lo que el detenido, según el herido, aló una pistola y le realizó un disparo ocasionándole la herida que presenta. En hecho ocurrido en fecha 2 del mes de diciembre del año pasado, aquí en San Francisco de Macorís, por lo que estos serán puestos a disposición de la justicia.